camino, aquí te invito a andar. Bastante con las botas de mi curro, curro y lástima. Podrían contarse no una sino mil anécdotas. Camino, aquí te invito a andar. Bastante con las botas de mi curro y lástima. Muy pocos pies y demasiados zapatos veo. Igual que hay poca fe y multitud de beatos, creo que son las suelas que me sacan a dar paseos. Del punto A al B, dando rodeos, lejos de levantar aquí un monumento. No dejan de ser un curioso y democrático invento. El pie aguanta el peso de dos presos, que esfuerzo. Se descalza la ciudad y el aire se llena de olor a queso. Sin su par correspondiente cerca, inservibles. Materiales empleados, diversos, muchos y flexibles. Sobre alfombra, arena o césped, totalmente prescindibles. Muchos guardan las normas, las formas. Los zapatos en cambio tienen sus hormas. Y recuerdo, vencido ya Héctor, es bien cierto que Aquiles usó el incorrecto. Camino, aquí te invito a andar. Bastante con las botas de mi curro y lástima. Podrían contarse no una sino mil anécdotas. Camino, aquí te invito a andar. Bastante con las botas de mi curro y lástima. Somos sellados entre recipientes cónicos, cambiantes a postura del cansancio es lógico. Si el material limita el oxígeno, viene Juanito con Juanete a mostrar sus pómulos, adaptando entre las trazas urbanísticas, apostólicas, algo pletóricas. Talón, puntata con patrón, teatro, decoración semilunar, perfecta talla para la acción. Pies que surcan los mares en busca de parejas para hacer un cuarteto reptante. Otros alardean de su fábrica, la industria los crea para el más deseoso y ansioso. Pulgosos, pegajosos, incómodos, odiosos. Tomar productos para combatir el rindedor de dos. Vestir mis pies sin lace, mis case me veis. Ya no me veis entre pared y piedra. Camino, aquí te invito a andar. Bastante con la botas de mi curro y lástima. Podrían contarse no una sino mil anécdotas. Camino, aquí te invito a andar. Bastante con las botas de mi curro y lástima. Zapatos almacenados en naves, amontonados, guardados, aislados, para no saturar el mercado que esperan ser liberados por el CLP. Comando Liberación Pro Calzado, una ONG. De piratas dotados de NASA pescan y lo rescatan, preocupados por poner una suela en cada pie necesitado. Hay zapatos desterrados, puede ratas, la misión erradicarlos. Mocasines del mundo unidos, sandalias reunidos y hacer crecer el río en terrenos baldíos. Superad el hastío y buscad un pie que os rellene el vacío interior y pertenezca a un peatón. La civilización no consiste en la multiplicación, sino en la voluntaria y deliberada restricción de las necesidades. Yo quiero un cambio de las condiciones de trabajo.